Carlos Tejos es el creador de la farándula en Chile? En televisión. ¿En televisión? No. ¿De la prensa rosa? No, yo diría, no. Yo en mi calidad en ese tiempo yo era editor internacional de la revista Cosas. Ya. ¿Ah, sí? En ese momento, sí. Sí, claro. Ya, estamos haciendo historia. Sí, a ver, sí. Estamos haciendo historia. Anoten, niños. Yo regreso el año 93, después de 2 años de haber trabajado en Clarín de Buenos Aires. ¿Ya? Y cubrir el área espectáculos. Ya. Como en Chile se quiere más a la gente cuando le va bien afuera y luego te reciben y te dan la posibilidad de desarrollarte laboralmente, entré a Revista Cosas el año 93. ¿Como editor? Como editor internacional. Ya. Los temas internacionales en Chile. Y al mismo tiempo era el que me encargaba de gestionar y ver la suerte que corría una debutante, Cosas Perú. Ya. Que me hacía sacar mucho en Lima. Y después Cosas Ecuador, que iba mucho a Quito. Oye, pero ¿te acordás del momento en que viste como el acierto periodístico una vez que te viniste para Chile de vuelta? Ese golpe. No recuerdo ninguno, fíjate. Así como que te haya marcado un antes y un después. No, ¿en serio? No, porque nunca fui como un periodista así como que golpeaba o lucubraba. Era más, siempre ha sido como más de reportaje. Y glamorosa. Claro. Más que. Sí, les puedo decir que en ese tiempo, dentro de nuestra idiosincrasia, sí, no, sí, quedó claro. O sea, que no lo entendió. ¿Le cuento? Ya. Pero no estábamos acostumbrados. No, ya está la señora Bertida, que siempre me sigue por las redes sociales. La señora Juanita y toda, y don Felipe y don José. En ese tiempo, mi estimada Pauli, costaba mucho hablar de la gente chilena. Sí. Por lo tanto, nos dimos a la tarea de contar las experiencias vividas, las gratificantes y las que no eran tan gratificantes, de la realeza y lo que en ese tiempo se dio en llamar el jet set. Yo recuerdo, a ver, el Tata Díaz, buenos días a todos, una de las grandes figuras de ese matinal, extinto por lo demás, me decía, no hables de farándula. Como que hablar de farándula tenía un valor dentro de la hoguera de vanidades que es la televisión, tenía un menos valor. Entonces yo tenía que hablar del jet set. Y decían, claro, ahora viene Carlos Tejos de Revista Cosas, año 94.